Hoy tenemos paleta nueva de maquillaje, que es la de Do Color, niñas, la nueva paleta que saco. Así que bueno, espero que sí les guste el maquillaje. No sé qué voy a hacer, así que bueno, vamos a improvisar. No olviden que tienen código de descuento en Do Color, niñas, que es Kimochi, para cualquier producto de su tienda. En la cajita de información estará el link directo. Ok, niñas, bueno, yo ya me puse lo que es la prebase para sombras, chicas. Utilicé este de aquí, que es de Yassi, la base para sombras, y que es en el tono neutral. Tienen código de descuento, que se lo voy a estar dando aquí. Y bueno, pues ahora sí, ya me lo puse, niñas, así que ya no vamos a demorarnos en eso. Entonces, esta de aquí es la nueva paletita, niñas, de Do Color, que tiene varios colores. Tiene 48 colores, niñas. Y vamos a abrir. ¡Chachachán! Ahí está. Bueno, estos son los tonos, niñas. Tiene glitter, tiene sombras satinadas, tiene sombra mate, tiene sombra neutras. Lo único que no tiene es una sombra negra, pero está bien, tiene bonitos colores. Por aquí verdecitos, verdecito claro, tiene amarillito y están súper perrones los tonos. Ahora estaré utilizando este color marroncito, niñas. Ok, niñas, bueno, entonces el color marrón lo vamos a estar aplicando justamente aquí, ok. Vamos a tratar de medio aplicarle y un poquito difuminarle en forma de bolita. Sí, niñas. Ok, poquito a poquito. Wow, idea, estoy súper atrasada. Me iba a maquillar temprano, pero me estoy maquillando ahorita de tarde. A la velocidad del tiempo, niñas. Ok, bueno, entonces aquí ya lo dejamos. Hermosas. Ok, niñas, bueno, entonces ahora voy a quitar un poquito. Voy a tratar de difuminar lo que es el marrón. O sea, bien de a poquito, solo para quitarle el exceso que hemos puesto. Ok, lo difuminan despacito. Si es posible, cójanse a... busquen una brocha que sea pequeña, niñas. De esa manera se les va a hacer, pues, mucho más fácil. Ok. Y bueno, ¿qué color de maquillajes más les gustaría ver en el canal, niñas? Dígamelo, dígamelo. Déjenme en los comentarios. ¿Qué color me falta en hacer para el canal? A ver. Ya hice rojo, naranjado, amarillo. Amarillo no he hecho muchos. Para este look, niñas, voy a estar utilizando este colorcito de aquí, que es un naranja. Bueno, más o menos. Este de aquí es naranja, pero este de aquí es un poquito más oscurito. Ok, niñas, ahora vamos a venir con otra brochita pequeña como esta. Y vámonos a estar colocando justamente aquí. Y de ahí vamos a tratar de subirlo para que sea como nuestra sombra de transición. Bueno, una de las sombras de transición. Más o menos así. Está en el exceso, difumina. La verdad, pues, la difuminación, pues no es fácil, niñas. No les voy a mentir. Pues no les voy a decir que ya y bien se maquillan, ya le agarran la onda. No, porque pues tienen que tener práctica, tienen que practicar bastante para que les salga bonito. Enfócate, cámara. Para que les salga bonito, niñas. Solo pues no se desanimen, sigan practicando, que van a ver resultados súper bonitos. Ok, así, niñas. Como pueden ver, pues ya se está viendo, pues no tan bonito, pero pues más o menos. Ahora me voy a hacer pues el difuminado este aquí y regreso, niñas, a hacer los retoques con ustedes. Aquí ya pueden ver que hemos terminado de difuminar todo nuestro ojo. La verdad es que necesita mucho tiempo y mucha calma, niñas. Mucha, mucha calma. Más calma de lo que tienen a sus hijos. Ya se imaginarán entonces. Bueno, entonces ahora sí vámonos a hacer el corte. Ahora van a coger un cotonete, niñas, pero lo humedecen con un desmaquillante. Entonces vámonos a hacer el corte, perrón. Bueno, vamos a limpiar primero. Tienen que limpiar, niñas, porque si no, no agarra el producto que vamos a poner encima del párpado. Ay, humedezcan bien el cotonete, pues si no duele. Entonces, vámonos a limpiar todo esto. Ok, así. Lo van a hacer como que en forma de bolitas
bueno, de bolita, más o menos hasta ahí. Lo demás pues vamos a limpiar todito. Ahora voy a estar utilizando este corrector de aquí, que es de la marca Cezanne, y una brocha plana sintética. Y bueno, nos vamos a estar colocando un poquito de corrector en ambos ojitos, bueno, párpados. Y vámonos a estar tratando, bueno, haciendo, limpiando, bueno, no limpiando. Vamos a tratar de marcar todo lo que hemos limpiado. Bonito, niñas. Bonito y despacito. Más o menos así. Ahí lo difuminan todito. Ok, niñas. Bueno, aquí ustedes pueden ver. Ya tratamos de difuminar todo el producto. No puede quedar amontonado. Así que, pues difumínenlo súper, súper bien ambos lados. Ahora sí vamos a ver qué sombra nos ponemos. Aunque yo tengo ganas de un amarillo, porque creo que va a quedar súper bello. Pues bueno, de la paletita vamos a estar utilizando este amarillo de aquí, niñas, que es un poquito satinado, ¿ok? No es mate. Entonces este vamos a agarrar. Entonces vamos a estar colocando con una brocha que sea súper planita. Vámonos a estar colocando aquí, vean. Así más o menos como bien a la entradita. Entradita, vamos a ir colocando el amarillo, pues más o menos hasta por aquí, niñas, sin llegar a la mitad. Entonces ahí ya lo dejamos. Ahora vamos a colocar un naranja clarito. Ahora voy a estar utilizando este naranja claro de aquí. Entonces este naranja clarito lo vamos a estar aplicando aquí en medio más o menos. Y vámonos a estar difuminándolo poquito con el amarillo. Ok, pues más o menos así, niñas. Vean, así más o menos. Bueno, niñas, más o menos hasta por aquí, entonces ya lo vamos dejando. Así que voy a sellar aquí esta zona un poquitín. Luego aquí también hacemos lo mismo, sellan un poquito con el marrón. Entonces, ¿cómo les pareció la combinación de este look, niñas? ¿Sí se lo harían o no se lo harían? Comenten, comenten. Niñas, ya para acabar ya con este look, bueno, voy a hacerme un delineado perrón. Agárrense un delineador de punta fina. Y vámonos a estar haciendo nuestro delineado bien, bien perrísimo. Así, vean, creo que da. ¿La cagué o no? Ok. Así, niñas. Más o menos así. Y de ahí lo van a sellar todito esto. Vean así. Listo. Estaba pensando si es que lo hacemos con glitter, ponerlo. Poner glitter por aquí. No sé ustedes qué me dicen. Dejen que vuele mi imaginación. Voy a ver qué hago. Ok, niñas, no voy a hacer un delineado, el típico delineado. Voy a dejar esto así abierto y voy a ponerle un poquito de sombra marrón que estaba aquí. Y vamos a sellarlo, ¿ok? Igualmente aquí. Ahora vamos a poner glitter color. Vamos a estar colocando este glitter de aquí, niñas. Ok, niñas, bueno. Entonces aquí vámonos a estar colocando lo que es el glitter, niñas. De a poquito. Ok, niñas, bueno. Entonces más o menos hasta por aquí lo ponemos lo que es el glitter. Y listo, ahora me voy a hacer este ojo y regreso. Ahora lo que vamos a hacer va a ser delinear blanco aquí, niñas. Un poquito de blanco por aquí. Y un poco aquí en lo que es el delineado, ¿ok? Un poco de blanco también ahí. Bueno, voy a ver. Ok, niñas, lo hice fuera de cámaras, niñas, porque realmente necesité toda la calma y el pulso del mundo, les juro, estaba súper difícil. No sé por qué siempre me hago cosas difíciles. O sea, siempre digo, voy a hacer algo fácil para acabar rápido. Y mírenme. Y miren nomás con qué acabo. Bueno, delineé en la parte de aquí encima, como les dije. Y en la parte de aquí, color blanco, niñas. Un delineador. Entonces utilicé este delineador blanco de aquí, que es de color pop, niñas. Este de aquí. La verdad es que se miraban súper bonito. Pero tienes que tener una paciencia de Dios y de todos los ángeles. Porque realmente está súper, súper difícil.
Así que si lo van a intentar, tengan mucha paciencia. Ok, niños, bueno, entonces ahora sí vámonos a estar hidratando nuestro rostro con este producto hidratante de Colourpop, que es el papaya. Ok, súper bueno. Te deja súper hidratada el rostro. Ok, bueno, entonces ahora voy a estar utilizando el primer de Botswana, niñas, que tiene protección solar también. Así que ese lo vamos a aplicar pues en todo el rostro, niñas, para que nos proteja del sol y para que no nos salgan manchitas o paño, como le dicen, paño, por el sol. Ahora voy a estar utilizando la base de Colourpop, niñas, que es en la número 7W. Antes de ponerme pues a difuminar con la esponja, yo la aplico en el rostro con el dedo para luego nomás difuminar con la esponja, porque si no, pues mi esponja se devora toda la base y parece que después no me puse absolutamente nada. Se agarra una esponjita, niñas, y se la empiezan a difuminar todito. Súper bien. No se olviden difuminar en la zona de aquí de la nariz, chicas, porque ahí siempre se acumula producto. Y pues si no lo difuminamos y luego lo sellamos con la base, que diga, con el polvo, se nos queda feo, así exactamente súper marcado como, pues como está amontonado el corrector, pues así se nos queda. Bueno, niñas, entonces voy a estar utilizando el corrector de Colourpop, el número 45, sí. Entonces este tono lo voy a poner aquí y aquí. Y aquí un poquito a los lados de mi nariz. Y bueno, pues eso de ahí es todo. Voy a jalar para aquí. Y así. Pues nos pasamos a difuminar el rostro a toquecitos, a tapar todo lo malo de aquí, todas nuestras ojeritas feitas que nos salen por no dormir temprano. De que cubre súper bien el corrector de Colourpop, niñas, me súper encanta. Aparte que no es un corrector que te deja súper fea en esta zona, te la deja súper bonito. Y es una de mis favoritas también. Ok, ahí ya terminamos. Ok, niñas, bueno, entonces ahora sí nos toca sellar todo el producto, toda la base y corrector, para que nos quede una piel súper perrona, sin nada de brillantitos. El polvo que utilicé es de Colourpop, niñas, el translúcido, que me encanta, me fascina y me enloquece. Ok, niñas, ya como pueden ver, ya hice la carita de pescadito, ya me contorneé lo que es el rostro. Entonces voy a estar utilizando la sombra marrón oscura para poner en la parte inferior de mi ojo. Y también ya me puse en la línea del agua un delineador amarillo de Colourpop, que ahorita les voy a mostrar. Y ahora sí vamos a difuminar lo que es el marrón. Todo súper bien por aquí. Y nuestra sombra de transición va a ser el mismo color que pusimos encima. Ok, poquito a poquito. Este lápiz de aquí, niñas, de la colección de honguitos, utilicé para delinearme la línea del agua, ok. Así que enfócate. El nombre se ha borrado, niñas, no lo puedo leer porque está casi la mitad borrada. Ok, niñas, bueno, aquí vamos a poner nuestra sombra de transición naranjita, difuminándolo súper bien aquí abajito para que se nos miren unos ojos súper perrones. No sé si delinear, hay un glitter por aquí, no sé si delinear en la parte de aquí blanco. ¿Ustedes qué dicen? A ver, no pueden hablar. Ok, bueno, creo que sí me voy a delinear blanco, niñas, para que quede más perrón. Ok, niñas, ya me puse máscara de pestañas, ahora me voy a estar poniendo iluminador y también rubor de esta paletita, de esta paleta de Colourpop, niñas. Que es esta de aquí que me súper encantó. Y de rubor voy a estar utilizando este color y de iluminador este. Ok, bueno, entonces nos vamos a sonreír un poquitín y vamos a estar dando pues color. Ahí, mucho color. Ok, ahora niñas, vámonos a poner iluminador aquí, un poquitín. Encima de lo que está su pómulo. Para que así nos dé un brillo súper bonito.
Ok, así niñas. Bueno, entonces ahí ya lo dejamos. Vamos a colocar un poquito aquí, otro poquito por aquí. Niñas, bueno, entonces ahora un poquito en la puntita de nuestra nariz, lo difuminan y después vamos a poner aquí en medio y vámonos a difuminar para que nos quede bonito. Y bueno, para ya no desperdiciar el iluminador, vámonos a colocar un poquito en el lagrimal, niñas. Iba a ser un delineado, pero creo que ya va a ser demasiado blanco y se va a ver un poco guachafo. Así que pues lo dejamos ahí y en otro maquillaje sí lo hacemos. Ok, niñas, bueno, ya me puse las pestañitas, son las Shibuya, niñas. Yo creo que la Shibuya queda con la mayoría de maquillajes, por eso me encantan las pestañas de Beauty Kimochi. Entonces, ahora me voy a estar delineando los labios. No sé qué tono me voy a poner de labial, yo creo que uno color medio marroncillo, nude, no sé. Me delineé lo que son los labios, así que ahora es este de aquí, el delineador que utilicé de ColourPop, el Field Day. Y ahora sí, vamos a ponernos labial. Este maquillaje está súper así, súper, súper dramático. Vamos a ponernos un labial súper nude. Este de aquí voy a utilizar, es el de GC Empire, el Moon. Ok, Moon. Entonces, nos vamos a poner este labial justamente aquí abajito nomás. Y vamos a hacer... Ok, niñas, bueno, ya quedarían nuestros labios así. Ahora, bueno, como está un poquito medio seco, voy a estar utilizando este gloss de ColourPop de aquí, que se llama Luxe Gloss, chicas, este de aquí. Que este de aquí también es de la colección de honguitos, así que también me súper encanta. Entonces, y aparte que huele riquísimo. Ahí. Bueno, entonces ahí ya nos quedó nuestro maquillaje perrón dramaticón. Así que bueno, mis kimochitas y kimochitos, este aquí sería el resultado pues de este look. La verdad es que quedó súper hermoso. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó este look. Si les gustó este look, denle manito arriba, compartan este video. De esa manera pues me apoyarían muchísimo, niñas. Cuídense mucho, gracias por verme hasta este punto como siempre. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse y así nos veremos el próximo videito. Cualquier producto que utilice, chicas, va a estar en la cajita de información. Y si algún producto pues les ha gustado, no duden en ir a checar abajito. Así que bueno, cuídense mucho y ya nos vemos hasta mañana.